Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que es fuente de fidelidad y nos invita a la constancia de la fe, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá rebatir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Muy a menudo, con diversas imágenes y en muchas de sus prédicas, Jesús insta a sus discípulos y a todos los que los escuchan a perseverar, a ser constantes. Es una virtud que requiere disciplina, que requiere una ascética, una capacidad de vencerse a sí mismo y que decir a las tentaciones que nos circundan. En un mundo de lo desechable, de lo instantáneo, donde todo rápidamente pareciera que queda caduco, hemos de discernir con la luz del Espíritu Santo qué es lo que tenemos que saber conservar. Y aquello que decidamos conservar, poner todo nuestro empeño imitando al Dios que es fiel para seguir adelante desde convicciones muy hondas en los que nos proponemos. En los últimos días del año litúrgico, quisiéramos pedirle esta gracia al Señor, la constancia de la fe, porque gracias a ella aspiramos a la salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que es fiel les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.